Bueno, realmente estamos contentos, hemos recibido la noticia el día de ayer. Creemos que el juez Domenech ha actuado con coherencia, ha sido práctico realmente después de algunos vaivenes que hemos tenido dentro de esta causa y ha fallado a favor de la justicia, diríamos nosotros, donde este fallo dictamina que tiene que hacer entrega del inmueble que venía usurpando durante tantos años. Así que nosotros desde aquí de la CGT celebramos esta actitud, realmente creemos que ha actuado con coherencia y bueno, estamos a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para poder tomar dominio del inmueble que realmente, bueno, justamente cuando hace pocos días atrás, precisamente vos nos hiciste una nota en conjunto al intendente municipal de Villa María, el doctor Martín Gil, con el abogado patrocinante que a su vez es abogado de la CGT, el doctor Oscar Barroso, que ha intervenido en la causa. Y bueno, nosotros estábamos a la espera de este fallo que hace ya un tiempo estaba en situación de ser dictaminado. Bueno, ha llegado el día, así que estamos muy contentos y a las expectativas. Bien. Igualmente, Crisafulli lo puede apelar a este fallo, ¿no? Bueno, creemos que este señor tiene que actuar con coherencia porque en la última audiencia donde se llevó a mediación pedía una especie de indemnización para devolvernos el inmueble. Yo creo que es al revés, debería pagar él una indemnización por el tiempo que ha transcurrido en su uso. Y de no entregar el terreno, bueno, tomaremos las medidas necesarias. Ahora ya tenemos un fallo a favor que la justicia ha dictaminado que ese terreno pertenece a la municipalidad, que la municipalidad en su momento cedió a la CGT. Y bueno, iremos a la casa, iremos todos los gremios, sindicato de la casa, tocarle el bombo para que devuelva lo que no es de él, que realmente le pertenece a la CGT. Esas son las medidas que vamos a tomar. Bien. ¿Y la casa? ¿La ves un poquito más cerca a la casa de la CGT? Bueno, precisamente nosotros vamos paso a paso. Queremos tener el terreno y una vez que tengamos el terreno, bueno, ya estamos hablando de cómo vamos a generar los recursos, cómo vamos a hacer para realmente lograr el sueño tan esperado que precisamente es la casa de los trabajadores, la CGT.